Hola Marisol, hi Sabi P, Liz Liz, hi Ramirez Ramirez, oh, hi Matthew Martinez, hola Nena, hi Ramirez, hola Edna, Zoila, hey Gordis, hi María Arroyo, ¿cómo están amigas? Estoy calentando mi comida para irme afuera, voy a comer afuera con ustedes, hola Antonetta López, hi Carmen. Hola, hola Sandra, hola Morena, Alma Reyes, ¿cómo están amigas? Ahorita son las 2:30 y apenas voy comiendo mi lonche. Estábamos tan cortos que nomás es yo y una muchacha en el suelo. Son 24 pacientes a dos two CNAs, nomás yo y otra muchacha. Y lo bueno que somos muy, muy rápidas, porque si no, oh hell to the no. Mira, estoy calentando la comida que hice ayer con mi mamá, pero nomás le aventé más queso. A mí me encanta el queso, ya saben ustedes. Son mis meatballs, yummy. Pero tengo un chingo de hambre. Hola, hola Lidia. Hey Abby, what's up girl? How are you? Yo aquí trabajando como un pinche criada, mija. Hey Lidia, lo que les enseño en mi break room. Aquí están donde están los lockers. Aquí está mi nombre. Hey, Carla. What are you doing? A magnet team. You know, the people that have to go on lunch. Oh, thank God I'm going to lunch. Dang. ¿Es que entró alguien? Cover your food. I know, girl, for sure. Carla's gonna think I'm crazy talking to myself. No, because you know my YouTube. Yeah. Okay. I'm gonna go outside. I'm going on my break. Okay. Hi, Kichola. What's up, girl? Okay. Let's guardar that rapidito, okay? Hold on. Okay. Espero que no pierdo mi. Look at my shoes, I'm so tired. Abajo. Como estoy en el hospital. Hey, un poco de todo. What's up? What's up? Hey, Alejandro. Thank you for coming to my channel. Mira, aquí es donde saco mis fotos en la mañana para mirarme better. Okay. I'm so tired, amigas. Estoy respirando como un pinche animal. Okay. ¿Hasta dónde tengo que ir nomás para llegar al garden? Ok. Mira qué bonito está aquí. Ojalá que no las pierdo. Hi, bolita dulce. ¿Cómo estás? Thank you for coming a comer conmigo. Me vine para afuera para poder, you know, a platicar con ustedes mientras que como. Okay. Hey, you guys, ¿cómo están? Me voy, Vane, ni me pelas, ni me manda a la Verge. Mira, Dulce, no te mando, mija, porque ya sabe que te gusta mucho. Ya después ya no quieres regresar. So, yo aquí voy a comer mi lunch. Siempre como adentro con mis compañeras, pero quería hacer un en vivo con ustedes. Bam. El sol me está. ¿Cómo la hago? ¿Así? Hi, Stacy Valdez. ¿Cómo estás? Saludos. Lo quiero, amigas. Para las que no fueron a mirar mi video, hice turkey meatballs
y las rellené con queso y las puse adentro de marinara sauce y les puse green beans. Y va a ser mi lonche. Nomás son tres. I'm starving. Oh, y mi sodita. También ustedes miraron. Mi little soda de baby. Hola, Isa García. ¿Cómo están, amigas? Abuelita Dulce. Hola, mi hermosa. Pues ya que, amigas, se da. Yo apenas iba a ver tu video, Vane, y apareció tu live. Yo voy, les digo, amigas, que de veras voy a empezar a hacer mucho más en vivos. Ya yo dejé mi canal mucho. And, cuando voy en vivo, pues ya noto la diferencia, que no vienen un chingo. Ya me da mucha tristeza porque dejé mi canal mucho. And, pues tengo que recuperar todos mis amigas para atrás. Acá afuera tengo calor porque tengo que tener manga larga por los tatuajes y no estoy llena. Eso me tengo que tapar. Pues en tu dieta puedes servir dos porciones o sola una. Well, dependiendo de qué pesado vas a comer. Como ahorita no creo que voy a comer los tres porque sí tengo hambre, pero estoy más cansada que con hambre. Y quiero estar súper llena, porque si me lleno, después no voy a trabajar bien y voy a estar muy cansada. So, maybe me como como una y media y ya tratar de comerme lo demás después de trabajo. ¿Cómo puedo hacer un en vivo como quisiera hacer uno? Un poco, pues, amiga, tienes que agarrar tus suscriptores y tus horas y ya. Ya puedes después de eso. Saludos, Angélica Díez. Hola, amiga. Saludos desde Estado a México. Mira. Esto es tan, like, calmado. Like, relaxing, you know. Hola, María Isabel, ¿cómo estás, amiga? Amigas, estaba hablando con mi mami ayer y estábamos hablando del cumpleaños de Naila. Ahí viene su cumpleaños y yo no sé qué voy a hacerle. Tengo muchas que me están preguntando de un P.O. Box. Mañana la voy a abrir para las que gustan, you know, regalarle algo a Naila. Porque hay muchas que me están preguntando por Instagram. And so yo pienso abrirlo mañana. And también les voy a hacer, vamos a hacer entre yo y mi mamá tamales y voy a hacerlo estilo, voy a hacer su party o una como una comida estilo como Coco. Naila le gusta mucho SpongeBob y le gusta mucho Coco. So yo estaba pensando poner como champurrado, pan dulce, decorarlo así estilo México. And then servirles tamales, servirles pues no sé qué tanto. And para las que sí están un lado o cerquita, si quieren ir o quieren venir, pues se pueden venir. Thank you, Stacy Valdez. Me la voy a pintar, amiga. Le voy a poner su color para atrás. Ya la tengo medio rosita, güero, no sé qué quieres decirle, pero ya está medio loco. And para las que sí están, you know, cerquitas, como Mari Jiménez, ya sé que estás cerquitas. Vanessa, ya te saludé tres veces, hermosa. Ya te voy a decir, como dice el compa Luis, mira acá, huevos. Hi, Sally Galván. Eso es la que iba a poner moderadora en mi canal. Hi, Isa García. Saludos, Sally. Gracias, amiga, por todo que haces en mi canal. Tiene mi mismo nombre y apellido, pero yo soy de México, María Isabel. Ok, girl. ¿Cómo quisiera vivir cerca? Man, Dulce. Sabes que tú me caes muy bien. Sí me gustaría que vivieras muy cerquitas. Pues muévete, mija. Al cabo no tienes nada allá que... Nomás la familia, pues, pero... Look at that lazy girl.
I'm back Friday, Saturday. I'm off Wednesday. And, oh, yeah, backstabber. Hi, Maria Celaya. Gracias, amiga. I love you and your family. Amiga Sally Galavan. Es duro. Said, well, ya no. Ya nos acostumbramos toda la familia de nuestro YouTube y todo, porque tengo mucha familia que dice, oh, no quiero ir a las fiestas de Vanessa porque ella graba. Ella graba mucho y graba, you know, su familia. Y hay mucha de mi familia que no le gusta que grabo mi vida. Y dicen, oh my God, ¿tú crees que a la gente le importa lo que estás haciendo? Le digo, pues sí, yo creo que sí, porque tengo muchas amigas aquí que me preguntan de mi vida, you know, en vez de mi familia que ni siquiera les importa. No familia como mi mami, mi papi, ellos sí les importan mucho, pero otros, they don't care. Hi, Jasmine Solorzano. Hi, Vanessa. I haven't commented in a long time, but I'm always watching your lives. Oh, thank you, Vero M. What's up, Shodi? Gracias por estar aquí en mi canal, girl. Aunque no comentes, well, trata de comentar, mija. Dime, aunque sea, mándame a la verga, lo que tú quieres. Tú dime. Qué rico, bueno provecho, hermosa. Gracias, amiga. Gracias, Sandra Ramirez. Claro, Vanessa, porque él... Los queremos. Thank you, amigo. Vero, hey, girl. Hi, Maritza Franco. ¿Cómo estás, mija? How was your day? Estábamos ocupadas. En el suelo tenemos 24 cuartos. Teníamos un paciente que es... Ella era... Fue doctora. Ya empezó que se le olvida las cosas, se cayó, tuvo un accidente donde ya no puede caminar. And, pues ella andaba que se quería levantar de su cama, se quería ir a, you know, levantar. Ya me voy a mi casa y pues no puede porque se lastima. And aquí está con nosotros para darle rehabilitation, no sé cómo decirlo en español bien, rehabilitation, y pues tenemos que cuidarla porque se quiere bajar de la cama y se va a lastimar. So nosotros teníamos que jalar una muchacha del suelo, so nos dejó en dos. So yo y otra muchacha somos 12 y 12, tenemos 12, 12 pacientes cada una. Dije, oh my God, rehabilitación, fuck. Vanessa, tú solo dile a la familia, mira acá huevos, si no les gusta que grabe videos, pues quítense en de la cámara. I know, Sally Galavan, este marzo 8 va a ser un evento grande en mi familia. Todos se van a juntar, todo mi familia. Arvizu, el apellido mío, el familia de mi papi. Todos nos vamos a juntar ahí con mi mamá. And yo sí voy a grabar ese día, aunque no les gusta, yo sí voy a grabar porque es un día que yo me quiero recordar, porque me gusta cuando están toda la familia juntos. La de mi mamá, pues no me importa, pero la de mi papi sí, porque es un tiempo tan a gusto y bien, muy amables, te hacen reír, te dicen, you know, la familia de mi mamá, si te mira más flaca o más bonita, no te dicen, nomás te miran. Pero la familia de mi mamá, oh my God, Vanessa, mira qué bonitas están tus hijas, mira qué bonita estás, mira que estás adelgazando. Te dicen, you know, ellas son bien, bien buena gente. A mí me gusta, you know. Shouldn't care what people think about you, so as long as you're happy, it's your channel. Yeah, Stacy Valdez, it's true, but it kind of sucks. Como el cumpleaños de Isaiah, no podía grabar porque tenía varias personas que no le gustaba que estaba grabando. Hola, Juliana Rangel, ¿ya te vas, amiga? Oh no, she's looking for that. Saludos a mi amiga en Monclova. Mi lonche aquí es media hora, pero empecé como 5 minutos antes de mi lonche. No, 5, como los 4. Vanessa, do what you want to do. True, girl. Sí, gracias por el
Ánimo, Sonia, y aún siempre anda aquí en reuniones, familias, YouTube. Bueno, familia, diciéndome YouTube como en forma de burla, eso no me agüita. Ya, yeah, Dulce, así son, amiga. Tengo un tío que me decía, ay, Vanessa, cuando llegaba yo, decía, mira, ahí viene el sensación de YouTube, the YouTube sensation, así me decía. Le digo, ¿y qué, hater? Y ya cuando miró mi canal, pensó que yo no iba a tener, like, nada. Y dije, yo sí tengo mis amigas, aquí tengo muchas suscriptoras que me siguen y me hablan y hacen mucho conmigo y para mí. Y me enojaba porque mi mamá me decía, o mi hermana me decía, what are you eating? Girl. Se mira feo porque ya lo quebré. Pero eran bolitas de pavo rellenados de queso. Y también agarré 2 string cheeses y los quebré ahí. Y los hice melt. También tengo green beans. Tengo una Diet 7-Up. Mira, y me preguntan, ¿qué llevas al lonche? Siempre llevo pepperonis, string cheese aquí abajo. Y tengo dos. Es que estaban en el paquete $2 por $3. Y ayer compré y las dejé ahí en mi cartera. Mi cargador y mis llaves. No necesito nada más. Y una botella de agua que está muy grande. Siempre lleno de agua. Tomo puro agua entre el día y nomás me tomo una de estas. No siempre, pero cuando tengo dinero para comprar una sodita por ahí, pues me la tomo. That looks delicious. Thank you, Amy Lara. Osali Galavan, eres un amor, amiga. Dios te bendiga por apoyar a Vanessa. What? Vanessa, para que te compres una Starbucks cuando salgas. Oh, my God, Sally, mija. Te vas a robotar el pinche banco, mija, ya. No, thank you so much, amiga. Gracias, que Dios me la bendiga mucho y que te la pague en puro chorizo esta noche, mija. No te creas, Sally. No, no es para faltar el respeto, es jugando. Thank you, amiga. You're so sweet. Thank you. Hola, hermosa. Buenas tardes. Qué rico punto que vas a preparar. Saludos desde Chicago. So, yeah, thank you, Sandy Lopez. Amigas, estoy tratando, pero esta pinche panza está más fiel que mi pinche novio. Mira, no se me va. Esta bitch aquí sigue. Y la estoy tratando de... Vane, do your tattoo? Sí, mis cejas son tatuadas, pero están hasta abajo porque yo me pinto. Yo me pinto arriba because I don't like it. Hi, Blanca Palafox. What's up, Shorty? Tengo mucho que no te miro. Ah, estás muy bien, backstabber. No, just kidding. You're beautiful, mi Vane. Thank you. Por eso amo tu canal. Tienes un corazón tan lindo y eres bien linda. Just be consistent with keto. I'm trying. It's hard, amiga. No, nomás es cuando como mis hijas que comen comida regular. Es lo único que es difícil. Porque a veces me dice Naila, mami, cuando llego ahorita de trabajo, vas a ver, voy a hacer un en vivo. Si no está muy oscuro, les voy a hacer un en vivo y vas a ver. Luego que llego, mami, ¿no me llevas a McDonald's, a fries? Sí, mami, ¿me compras unos fries? Le digo, oh my God. Y pues mi hija tiene su antojo, you know, and I feel so bad. Y le digo, pues vamos, baby. Y ya le llevo, Serenity, ¿quieres algo? Sí, mami. Y ya, nosotros todos vamos. Y ya estoy allí y ando like... Y dice, mami, ¿no vas a ganar nada? Le, no, mija, tu mami no puede comprar esto. Está muy pinche gorda. Y ahí está Serena. No es cierto, ma. Tú no estás gorda. Tú estás flaca. Le digo, oh, sí. Quisiera, ve. ¿Dónde trabajas, Vane? Yo trabajo en un hospital aquí en la ciudad de Loma Linda. And a mí me encanta mucho el trabajo. Nomás es que no es tantas horas como era mi otro trabajo. Aquí solamente trabajo 72 horas a la semana. Y allá en mi otro trabajo, yo trabajaba
Sí, 80 horas cada 2 semanas y más, porque me gustaba ir y entrar y salirme, you know, rápido. Just wear the belt so you can sweat, Vane. Wear your belt. Como, like, para sudar. Ay, Vane, me encantas gordita, pero hermosa. ¿Por qué dices eso, Yoli? Si no estoy gorda, te estoy diciendo que dices que estoy flaca. ¿Cómo se te mira la hora de comer? ¿Cómo come Vane? Oh, yeah. Mhm. Ya, Blanca, ya no estoy en el exilio, ya no. ¿Por qué será que últimamente a mí está dando hambre y ya no quiero cusquear y me falta tomar agua? Ay, amiga. ¿Sabes que a mí ni me gusta cocinar, ya no? Bueno, no que no me gusta, pero me dice Luis, ahora si no te digo, no me cocinas nada. Le digo, es que me debes de sacar, motherfucker. Floja con algo, motherfucker. Hola, hermosa. Come tu busco en Instagram. Mi Instagram es Nessa, Nessa, la línea abajo, Marie, la línea abajo, 13. I really enjoy your videos. Thank you, good mama. Great seeing you more and more, Texas. I know, Texas, yo me pasé. Y, oh my God, $2.99. Ay, amiga, no te preocupes. Si te hace sentir mejor, me siento. Yo peso 271. Yo también subí de peso, pero ahí voy para atrás, amiga. Hi, Texas. What's up, girl? ¿Cómo te va todo? Mira, mija, vete a encontrar un pinche Sancho, aunque sea un viejito, que tiene puro billete, que te va a sacar, que te lleva a los shows, a las fiestas. No, no te creas, no me hagas caso. Fue mi suegra a... mi suegra fue a Vegas y llegó bien ilusionada, ¿eh? Fueron a mirar un baile y dice, ay, Vanessa, hubieras visto. Le digo, ay, my God. Digo, ¿a poco? Ay, Vanessa, oh, my goodness. Digo, ¿para cuándo vamos, mija? Hey, Liz, Liz, a sugar daddy. Hey, mija, I told Luis, el día que tú me dejas o nos dejamos, whatever, yo me voy a agarrar un pinche viejito que me va a mantener. Hola, mi Vanessa, te queremos. Saluditos desde Tijuana. Saludos a Mari Mendoza. Gracias, amiga, a todos en Tijuana que me están mirando y me están apoyando. Thank you, thank you. Mira qué bonito. Estos son los balconies de los pacientes. Mira qué bonitos. Sí. Ellos nomás salen de su cuarto y ahí está bien bonito aquí. Nomás miran para afuera. Yo ya subí también, Vane. Viene a Tijuana and oh my God, la comida tan rica. Amy Lara, me dice Luis, ve, nos vamos a México, vas a ver que está tan sabroso la comida. Y no, le digo, Luis, tú me vas a llevar para que yo me ponga doble lo que soy. Digo, porque ya te conozco, me vas a estar sacando a comer. Y voy allá voy a explotar a la verga y ya, ¿qué vas a hacer? A ver qué va a hacer Luis, ya cuando ni me puede abrazar. Do you have a Snapchat? No, amiga, I don't. Hi, Vicky. Hay que juntarnos, Vane, y vamos a Las Vegas. Hey, María, como dice mi suegra, pero puro calladitas, mija. No andan de chismosas. I was 180, now I'm 125. Pero como quiera, estoy gordibuena. It's all good, Texas. Lucky ass. I think tú eres la única que rebajó en este winter time, porque yo no.
Saludos, Isa García. Vane, saludos a Guanajuato. Hi, Isa García, saludos. Hi, Diana Azarte. ¿Cómo evitar tanta tentación? Amigas, por eso les hago los en vivos. Who's that? Oh, no. Un nuevo paciente. Por eso les hago estos en vivos de keto para que miren pues diferentes maneras de comer. Es duro, es súper duro, pero te digo que mi hermana está rebajando, like, my God, hasta me da coraje mirarla, le digo, oh, hell no, está rebajando tanto la Celia, porque está bien en su keto, está, ahorita que está soltera, ella hace mucho, mucho mejor. Ella como no tiene su novio que, vamos a comer aquí, vamos a comer, vamos a comer, you know, ella hace muy bien en sus dietas. En las mañanas, sí, amiga, él los hace, pero yo no sé por qué él no los hace cuando, como que cuando no, sí hace, no, sí hace, pero I gained Vanessa with a typo 225. Shit, yo quisiera pesar 225. Girl, tú ponte a llorar cuando pesas como yo. Then you gonna be crying, girl. Mira esta pinche pelona. I'm so. Mira, ya parezco pinche chicken head. Ya ni tengo pelo. Pero yo siempre aquí apoyándote. Tú eres muy bonita y aparte tienes muy buenos sentimientos, eres muy humilde y me gustan mucho tus videos y saludos desde Houston, Texas. Oh, thank you, amiga. Vane, you lost weight también. I don't know, amigas, a veces me siento bien livianita y ando bien feliz. And then hay días donde me siento like pesada, le digo, fuck, pues qué traigo yo. Hasta yo por un ratito pensaba que estaba embarazada, dije, pues yo no sé qué tengo con mi pinche cuerpo, pero hay días donde me siento bien, hay días donde me siento pesada. And me dice Luis, no, ve, no has engordado. Le digo, pues no sé, pero yo me siento like, a veces, you know, es diferente. Yo creo que es como comes, so I don't know. Cuando no estaba muy bien en keto, me sentía bien pesada. Pero ahorita que estoy en mi keto, tengo más energía. Me puedo levantar después de nomás poquito sueño y todavía hacer las cosas que tengo que hacer. Yo no batallo mucho. Yo, aunque estoy gordita, tengo mucha energía. Le puedes preguntar a cualquier persona que me conoce de verdad. Yo puedo caminar lejos. Yo puedo caminar. Hasta puedo correr ahora. No mucho, pero sí puedo correr. Vanessa, con keto tienes que tomar vitaminas. Tomar mucha agua con sal. Yo no tomo agua con sal. Yo no sé por qué la gente toma eso. Porque yo creo que toda la comida que comes, como queso, carnes y todo eso, ya tiene sal, tiene mucho sal. Y yo no creo que tú debes de comer más sal, you know, agua y sal, or like Pedialyte. Yo conozco una muchacha que hace keto, pero yo creo que son la gente que no están comiendo como diferentes cosas. Como yo como de huevo, yo como verduras, yo como cebollas, tomates, ajos, cebolla, yo como carne, yo como pollo, pescado, lo que sea, pero yo trato de ponerle pues más grasa. Como si hago pescado, le voy a aventar su margarine, le voy a aventar su sal, su pimienta, su, you know, sus sazones. No le voy a empanizar, no le voy a echar arroz, pero voy a buscar una manera donde puedo comer bien y pues no estar ahí batallando que estoy comiendo mucho. Porque si se sienta cuando comes mal en keto, oh, te sientas like, oh my God, que no tienes energía, no quieres ni levantarte. Amigas, cuando como mal, ni quiero, you know, nada, porque estoy cansada. I know, I just checked it right now. Tengo que entrar. And I don't know. Yo creo que ustedes deben de tratar.
Just tratarlo por 2 semanas. Y en 2 semanas puedes rebajar como unos 8 libras, si lo haces bien. Porque recuerdas cuando yo lo hice por 2 semanas o 1 semana. Rebajé como 6 libras y no lo podía creer. Dije, what the hell? Y así, por eso me metí y lo hice bien. Y como es tanta grasa, a veces ni te da hambre. Comí 2. Y unas green beans. No comí nada más, no me comí ni un hamburger antes de ser mi en vivo ni nada. Yo les enseñé. Siempre tengo string cheese, siempre tengo pepperonis. A ver si, en caso que me da más hambre, a veces estás en chinga y nomás traes algo chiquito. Después, como estás en chinga y quemas un chingo de grasa, tienes un montón de hambre y no. Yo no quiero estar ahí desmayándome and stuff. Thank you, Raven. No le hagas caso a tu familia, Vanessa. Thank you. Pues trato, mira. Y también, mírelo. Bueno, les enseño adentro. El reloj que tengo me dice cuántos pasos tengo, cuánto estoy haciendo de ejercicio, cuántos... Llevo 8,209 pasos. Porque estábamos bien ocupados. How's your baby doing? Okay. Amigas, me voy a despedir porque no quiero que me regañen. Las quiero mucho y a ver si les gustaron este en vivo. Puedo hacer más.